tierra y selva. Es increíble cómo nuestros bailes nos animan, nos llenan de energía. Y bueno, vamos a darle la bienvenida porque siempre hay tiempo para nuestros talentos, talentos norteños, y exactamente desde Chiclayo vamos a conversar con el director artístico de Quillari Perú. ¿Cómo estás, Isaac Vilches? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo te recibimos? Gracias, gracias por la invitación y por la bienvenida. Aquí presentes. Presentes con nuestras danzas a través del arte y todo el trabajo que realizas también como un cazatalentos aquí en el norte, ¿no? Claro, así es. Bueno, la agrupación pues pertenece en pequeños desde la edad de 8, 9 años, adolescentes, jóvenes y adultos. El folclore está para todos. Exacto. Y antes de hablar de lo que tú haces, también para que nuestros jóvenes sean parte de nuestro folclore y de inculcarles justamente el arte. Mira, ahí está su fan número uno que le graba. Tú eres papá, felicidades, feliz día pues a ti, a todos los papás. Mira, estamos llegando a la parte final con este especial. Lo estás disfrutando, ¿no? Hemos tenido un súper programa el día de hoy, Isaac. Cuéntame un poco, porque tú también has empezado una convocatoria. Hemos visto a los chicos ya. Aquí vamos a cerrar el programa, ojo, con esta pequeñita con tan solo 8 años que va a despedir el día de hoy Parada Norte. Pero, ¿qué se necesita? ¿Qué ves tú en aquellos chicos que de repente quieren empezar e iniciarse en nuestras danzas? ¿Qué características tienen que tener? Claro, ante todo, entusiasmo, responsabilidad en ellos, dedicación y tiempo más que todo. Exacto. Dime, ¿es muy difícil hacer, por ejemplo, hemos visto la presentación que nos tienes una danza de la sierra, costa, selva también? Hay diferentes variedades, somos tan ricos no solamente en lo que es la gastronomía, en lo que es nuestra historia, sino también en nuestras danzas y la música, ¿no? ¿Es difícil aprender los pasos de baile? Creo que difícil no creo, sino es cuestión de dedicación. Dedicación porque sí es verdad, son muchos años. Años para poder aprender, pues, ¿no? La variedad de tantas danzas que hay acá en nuestro hermoso Perú. A todos los que pertenecen al Distrito de la Victoria, nuestra Asociación Cultural Folclórica Quillari Perú del Distrito de la Victoria Chiclayo lanza su invitación para todos los niños, jóvenes, adolescentes y personas adultas. El folclore es para todos. Nos esperamos en lo que es en el Parque Miguel Grau Seminario del Distrito de la Victoria, que se encuentra cerca de la municipalidad, este jueves a las 8 de la noche hasta las 10. Nosotros ensayamos los días martes y jueves de 8 a 10 de la noche. Es todo un esfuerzo porque también los jovencitos tienen que lidiar con los estudios y, como decías tú también, estar ellos muy disciplinados para hacer lo que les gusta, su pasión, el baile, las danzas, pero también sus estudios. Así que eso es un ejemplo a seguir. Desde aquí lo aplaudimos, lo dejamos a ustedes disfrutando. Eso ha sido todo con nosotros aquí en Parada Norte, un domingo más compartiendo con ustedes. Qué lindo que nos haya tocado esta fecha, ¿no? Un día del padre para salir al aire y compartir con ustedes ahí en casa. Y como siempre, es característica del programa, difundiendo lo nuestro. Por eso, porque primero lo nuestro, después el resto. Nos vamos con una marinera con Grecia de tan solo 8 años. Un beso para todos, un lindo fin de semana también, que disfruten.